the post-colonial state restructures gender relations. In social capital thinking, women are central to forms of social capital that are mobilized for development, but communities are idealized with a conservative focus on the family, presuming that women's productive and reproductive work is traditionally available. Modernized patriarchy also hides the fact that women's unpaid and low-paid labor has provided much of the basis for modernization. De poder llevar al niño al vientre, eso ya es una fortaleza. El de poder dar a luz es otra fortaleza. El de pronto de criarles, de educarles, porque es una situación difícil, eso son muchas fortalezas que, o sea, sí lo tenemos, pero lo minimizamos. O sea, por ejemplo, una madre que es ama de casa, cuando uno pregunta, ¿cuál es su profesión? No, yo no tengo ninguna, solo soy ama de casa o solo paso en la casa. Y para mí ese es un trabajo muy duro, que en pocas lo hacen. Yo trabajo de lunes a domingo, desde 8 a 7 de la noche. Ganar se gana máximo así con toda la plata, se gana 25, 20, hasta a veces cuando es malo, se gana mucho en esto. Se gana para vivir, para contener con nuestros hijos, para dar el estudio. Los problemas de nosotros es criar a nuestros hijos, hacer estudiar, trabajar, mantener. Hay a veces que los padres no trabajan, toca mantener a ellos. The 20th century post-colonial period marks the rise of neoliberalism and the free trade era. Since the 1980s, the Ecuadorian government has followed neoliberal structural adjustment programs. These policies rob food, healthcare, and education away from the people. El TLC, si se llegara a firmar, podría tener consecuencias muy graves en las mujeres en distinto orden. Por ejemplo, podría provocar por las normas comerciales que se extenderían, tendría un impacto muy fuerte en todas las economías pequeñas que están vinculadas a el tipo de trabajo que hacen muchísimas mujeres de organizaciones populares en el país. En agriculturas tradicionales que en muchísimos casos están sostenidas por mujeres, sobre todo considerando que en los últimos 6 años el Ecuador ha vivido una experiencia dramática de migración masiva en la que muchísimos hombres han salido a buscar unos ingresos económicos en Norteamérica o en Europa y han dejado a las abuelas, a las hermanas mayores, a las hijas a cargo de los cultivos. Under a neoliberal agenda, the reduction of social spending and increases in privatization raises the cost of living and takes away employment opportunities of the lower classes. This increases the number of labor supply to informal sectors.